Es bueno los lobbies para los que son de bajo nivel, porque a veces entran uno que otro roquita o reinita. Y ahí pues prueban su nivel un poquito, tantean un poco. ¿Qué sale? ¿20 o 30 minutos? ¿O amor al deporte? Amor. Pausa para ir al baño. Amor al deporte, dicen. La gente, todos son bishop acá. Amor al deporte, entonces. Amor al deporte, entonces. Confirmen. No. Treinta minutos tú y yo. Tú y yo, dice. Primero y segundo es primero o segundo. Son muy indecisos. Voy a apostar 20 minutitos. 20 minutitos nada más. 20 si quedo segundo y 30 si quedo primero. Así lo voy a poner. Bien suertudo de inicio de muerte. Ay, mis muertos son una cagada. ¿Has visto, papu, mi apertura de muertos? Ay, he llegado a tener muertos por 9, pero pura ficha tier 1. No, está bien, tienes que dominar las estrategias, papu. Yo la temporada pasada le di duro, pero duro al láser, le di duro a Voids. Hablando por quien lloraban, chiquitas. Esa ficha de ahí es la más gozo, tanto que contigo no quiere jugar. Oh, mira este gatito, gatito. No, gatito, por favor. No, métete misiles. Hijo de puta. No me dejó chapar mi carga. Y estoy borracho y loco. Eyes up and shields front. Apertura de muertitos. A la mierda. Mira para quién va a ir primero. Casi me mata. ¿Quién pelea de Metapods? ¿Vanguard? Vanguard, weón, Metapods. Lord of Alanis.
Una luna, dos estrellas, ¿ah? Yo estoy borracho y loco, que no sé qué hacer. Muertos horribles. Muertos horribles. La la. No. Bien, bien, bien. Bien, 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 chiquitas. Mira, oye, ¿por qué será así, Jebus? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué me sale puro dragón? Yo quiero que me salgan otros muertitos. Fuertecitos como yo. Ay, ay, ay. Bien jugado, papu. ¿Me puede tocar un muerto de nivel 3, por favor? Te lo suplico. Papudante sacó la combinación prohibida. Dragones al poder. Es uno de los dragones más rápidos que he sacado en mi mente. Toda la vida esa reina segurona. O sea, yo le he dicho al ítem de muertos vivientes
que me bote dragones y no fichas tier 3. O sea, yo prefiero mil veces un Winter y un Visage que una muerta. Entendido, Potter. Yo creo que dragones es no es una sinergia fácil de jugar, para serles honestos. Creo que fácil de jugar es todas las sinergias de early. ¡Épale! Ahora sí estamos hablando. Ricolinamente. Ahora, ¿cómo te conecto a ti acá? Así será nomás, P. He hecho una jugada bien arriesgada porque vender mi ficha más fuerte, que era el Tinker, por una muerta, no sé si es 100% fuerte. Estoy borracho y loco. Esta mano sí está fuerte. Ahorita vamos a ver quién me puede partir la cabeza. Este creo que me la puede partir. ¿Cómo funciona Marcha de las Bestias? En la ronda neutral, la ronda 15 y la ronda 20, en vez de que salgan 4 lobitos, van a salir 8 lobitos. O sea, salen más fichas enemigas, pero ya, si la bruja sale a nivel 2, ahí sí ya la historia cambia. Ahí sí ya soy Dante Pipilinzote. Porque hasta el momento, estos muertos son basura. Hasta el momento. Pero como les digo, si sale mi DP 2 estrellas, ahí sí, puto, estoy muy, muy achorado. Bien, el lado donde puso escudo en una la DP sin dudarlo, ¿ah? Buen ábado. Bien hecho, cerdo. Ya saben, papus, que si llegamos a 35 likes, aumentamos 20 minutitos, tal vez 30 más de stream. A ver, una DP, una DP, una DP. Dante, el papu de la suerte, ataca de nuevo. Bacán, mi DP con arc. Estoy borrando fondo. No sé qué estoy cantando. Esa de pico. Ay, Yarita. Acá hay un láser, ¿ah? ¿Eh? Este papu nos quiere hacer algo. Uy, acá se viene la DP. Hasta aquí la vuelo. Ya la siento, la DP. Está acá prácticamente saliendo ya. No quiero la DP. No quiero que salga la DP. Odio a la DP. La odio. La odio con todo mi corazón. Es la peor ficha del mundo. No la quiero. Psicología inversa. Psicología inversa, Pepa Pudante.
Plim Bengay. Esto me sirve. Esto puede ser que sí. Esto no. Lord of Alanis. Un ábado. Está bien, McKay. Cansado. ¿Cansado o no cansado? Ratatouille, tienes harto oro. Mírala bien. Ese es el Ratatouille que tiene. My quiver and bow are ready. Uy, Arita. I've waited for this moment. Uy, Arita. Estoy tocando fondo. No sé si Papu sí, Hakiro. Solo sé que la siguiente reliquia que me toque sería buena un Fatebender. Fatebender me puede achorar bastante. Y si no, un Second Chance o un Sin Reaper. El Layo también podría ser. Como en el anterior video que hemos hecho de dragones. Acá hay un Papu que tiene Tinker 3 estrellas. Uf. Estoy todo. Un Undyne. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Papus, es que están confundiendo un poco. Ustedes piensan que me ha tocado una buena oleada de muertos. Si se pueden a pensar, la única buena ha sido la DP y que me ha tocado el otro ítem. Pero en realidad, no me ha tocado una buena oleada de muertos. Lo que me ha tocado ha sido dos dragones muertos basura. Y sí me ha tocado el Puck, el Viper y el DK. Ahora, si me hubiera tocado la DP antes de la 10, eso sí hubiera sido fuerte. Yo simplemente estoy haciendo limonada con lo que me están dando los muertos. Es más, si miran el video que acabo de subir de muertos, pues no hay mucho que decir, no hay mucho que salga. No hay muchas cositas que salgan. 48. No son los mejores muertos que tengo, honestamente, pero pues estas tres fichitas, el Pug, el DK y el Viper, me cayeron a pelo. Esa es la ventaja, papus. Simplemente. Acá hay dos que están farmeando para late. Vamos a ver qué pasa con ellos.
Recuerden que cuando jugamos muertos o jugamos o invertimos todo o no invertimos nada. En este caso yo sigo invirtiendo en ellos. No es la mejor opción, pero sigo invirtiendo. Mira, me he tocado otro de dragón. Esto es achorado. Ahora sí puedo hacer algo. A esta DP la voy a volver. Bueno, a esta DP la voy a volver dragón. Entonces me deshago de estos dos Vipers. Dragones o muertos por 6 y dragones por 5. Ahorita en este punto me da buena mano. Todavía no está chorado Ratatouille, que es el más problemático. El segundo puesto es como ha hecho Goblins, pero sin Willow, no es un problema. Sí, también puedo hacer eso. My quiver and bow are ready. I've waited for this moment. Igual, mira, una de mis DPs tenía el gorrito y a las finales me terminaron botando draws. Ironía de la vida, ¿no? Ironía de la vida. Pam, 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 pam. Justo me tocó el que les dije que es el segundo más fuerte, el tercero más fuerte del tablero. Pero como su Willow es pequeña y tiene 450 de vida, no es un problema. Aún al menos. Pere, 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 pere. ¡Papudante! ¡El mejor suertudo! ¡Tiene 2 DPs, 2 estrellas! ¡Nivel 9! ¡Capita de muertos en ambos! ¿Y qué le bota? ¡Le bota un Visage! No puedes reclamar eso, Trudy Sama. Lo que estás reclamando no tiene sentido.
¿Cómo le vas a reclamar al otro por haber utilizado Monopoly Contract y monopolizar tus fichas? Y peor aún, que él sí ha jugado láser y tú has jugado con Ayo. Ese reclamo no tiene sentido. Si vamos a perder, hay que perder como varoncitos, Pepapu. ¿Qué es eso de estar perdiendo? Así enojándose. Carajo. Ya está a nivel 10 este perro. Si de alguien me tengo que cuidar es de este perro. Que ya para la 26 tendrá que vender sus fichas. Dale capa al necro. Prefiero la DP. ¿Saben por qué? El necro es una buena ficha. Pero el necro que haga ulti al instante no es tan efectivo. Y ya estoy por completar la DP. En papeles estoy por completar la DP. Pero como no me sale. Pero en papeles debería ya estar por completar la DP. En papeles nomás. Necesito la DP. Patas de araña es curioso, pero ne. Pero ñe. Mecans es bueno, creo. Spectre sí me sirve. Undying también me sirve. Undying. No me sale, weón. No me salen las muertas, weón. Este es muy sitio. Allá se han descubierto todos los legendarios, ¿no? A la mierda, me ha caído un librito de alguien. De New One. Pero no lo voy a utilizar porque después van a decir, papudante, que por qué utilizaste ese otro libro, que la puta madre. O sea, no solamente tienes el pene grande, también tienes suerte de que te caigan los libros. Dante y tu pitilín gigante. Dante el comandante. Uy, uy, uy. Ya falta una nomás. Una DP más, 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 una DP más. Sí, sí, bien.
Quiero la Drow ahora, ¿verdad? Y la Spectre. Entonces, ¿qué hacemos? Este para la Drow, este para la Spectre y esto para la Drow. Okay. ¿Y qué más queremos? Eso también no me cae mal, ¿saben por qué? Porque la Drow en este lado silencia esta zona. ¿Qué zona, papudante? Tu cabe, zona. Una DP más. Una DP más. Este debe estar armadazo, ¿eh? ¡El papudate! ¡Ataca otra vez! Tiene libro de muertos en la. En la Spectre, en la Drow. ¿Y qué le sale? El poderoso Puchesor. Uno, dos. ¿Saben qué podría hacer? Voy a utilizar el libro, pero cuando me quede uno nada más. ¡Au, mierda! ¡Au, peda malnacida! ¡Peda! ¡Oh, esta peda me ha sacado la mierda! Ya no sé qué hacer con tanta plata. Prefiero una draw más. Por favor, bótame dos draws. Dios del Dota, que todo lo sabe y que todo lo ve. No se puede ver las repeticiones de los chests, papu. Ese sería muy gozo. Dos draws, dos draws. Una draw y una DP. Ahí está. I've waited for this moment. Voy a hacer algo de bromita nomás, porque después... ¡Ay, papu Dante! ¿Por qué lo hiciste? ¡La puta madre! ¡Maldita la hora en que te conocí! ¡La concha de su madre! El poderoso dragones por 5. Papu que toco, papu que mato. Se le ha puesto al puye. ¿Por qué tú querer matar yo? Ahora los cubro por aquí y les doy esto a ti. 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 Y esto a ti. Trust me, I'm worth it.
Ahora, si quito el DK y pongo el Pug, activo por 3 el daño mágico. Parabarambam. Honestamente, ustedes dirían, Papu, ¿dónde te han carreado los muertos? Yo siento que me ha carreado el DK, el Viper y el Pug que salieron en el momento preciso. Porque si no salía el DK, o no salía el Pug, o no salía el Viper, yo no tenía nada. Porque, ¿qué mierda voy a hacer con Abaddon, una estrella? Un Visage, una estrella y una mierda de Winter, una estrella. Ni mierda. Literal no iba a ser una mierda. No generan daño. Me carrió el Don DK.